Pues vamos a empezar con una décima que habla casualmente sobre la Navidad como evento alegre, cultural, tan especial como el nacimiento de nuestro niño Jesús. Y dice así: la Navidad como evento las tradiciones exalta y es cuando más se resalta de Cristo su nacimiento. De ese vivo sentimiento emerge la cristiandad, se desborda la hermandad entre los seres humanos, departiendo como hermanos. Eso es la Navidad. Preservar la tradición con una típica banda o un asalto de parranda no tiene comparación. Una trulla en el balcón de un amigo de verdad, resaltando la lealtad de una amistad efusiva para mantenerla viva. Eso es la Navidad. A que compartas conmigo un ratito agiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal, amigos? Hoy nos acompaña Melvin Rodríguez, nuestro guitarrista y cantante, el doctor José A. Rodríguez Roche, don Juan E. Domínguez Rivera. ¿Cómo están ustedes hoy? Bueno, hasta la fecha, todo bien, gracias al Señor. Como dirían, en el campo, en la malanga. En la malanga, compadre. Felices, se acerca ya el periodo navideño, de lo cual nosotros estamos muy contentos de llegar a esos meses. Claro que sí. No solamente eso, en Puerto Rico son las navidades más largas que se celebran. Más largas. Empezamos prácticamente en el Día de Acción de Gracias y seguimos ya añadiéndole. Antes eran las octavitas, las novenitas, las decimitas. Compadre, hemos seguido alargando. Históricamente la tradición navideña en Puerto Rico comenzaba en diciembre. Yo me acuerdo que en el campo se comenzaba la tradición navideña 23, 24 de diciembre. Sin embargo, por la influencia norteamericana, resultante de nuestra situación histórica política y dada la costumbre norteamericana de celebrar el Día de Acción de Gracias en la última semana de noviembre, esa fecha ha venido a marcar el inicio de nuestra fiesta. Eso ha cambiado en nuestro país por la influencia norteamericana. Ya desde el Día de Acción de Gracias, las personas comienzan a poner el árbol de Navidad, pero eso es ahora, porque anteriormente no era así. Pero como a nosotros los puertorriqueños nos encanta, la parranda, la fiesta, ¿sí? Lo tomamos de buen agrado. Que celebremos la Navidad comenzando desde noviembre, ¿no? La disfrutamos. Interesante que hay puertorriqueños por todo el mundo. Claro. Yo estuve en Alemania viviendo casi 3 años y el concepto de Navidad empezaba mucho más temprano. ¿Será porque esa nostalgia lo llamaba a poner arbolito mucho antes, claro, antes de noviembre a veces? Bueno, sí, pero no es nuestra propia tradición, ¿verdad? Fíjense que en términos de los días de celebración, la Navidad, la temporada comienza a tomar mayor auge desde el 16 de diciembre con el inicio de las misas de aguinaldo. Fíjense, ¿okay? Continúa con la Nochebuena, ya estamos hablando del 24 de Navidad y el 25, la despedida de año, que es el 31 del año nuevo, víspera de Reyes el 5 de enero, día de Reyes el 6 de enero, y un periodo adicional conocido como las octavitas, que son 8 días después de Reyes, seguido por las octavonas, que son 8 días más. Eso es lo que conlleva nuestra Navidad y los días festivos. Sin embargo, las fiestas que se celebraban antes, que eran a veces 2 o 3 días corridos, esta Navidad,
hoy son como más limitadas. Hoy en día se le da mucha importancia al aspecto comercial de nuestra, sí, de nuestra Navidad. Comienzan, ¿verdad?, las distintas firmas comerciales a traer la figura de Santa Claus tomando Coca-Cola. Que nada tenía que ver con las tradiciones nuestras. Con los nuestros. Porque Santa Claus es algo que han querido... Bueno, lo han logrado, bueno, imponer. Santa Claus viene de San Nicolás. Es otro personaje que viene de Europa también. Bueno, si San Nicolás es santa, una explicación exijo. Y esta pregunta dirijo a quien mi lengua atrabanta. ¿Cómo es que aquí se le atraganta a mi idioma ese borrón? Ese viejo coscorrón se ha empeñado en hacernos ver que una santa suele ser y al mismo tiempo varón. ¿Verdad? Oye, es santa. ¿Verdad que sí es santa? Es un macho. ¿Cómo es eso, compadre? Fíjense que con las nuevas realidades políticas hace tiempo hizo la entrada a Santa Claus, ¿verdad? Y se ha generalizado en el uso de árboles de Navidad que son pinos, que no es tampoco un árbol nuestro, sería en todo caso sería un flamboyant. Un flamboyant. Usted se acuerda cuando éramos muchachos, íbamos, porque yo me acuerdo, íbamos al monte y cortábamos un arbolito, lo deshojábamos, era un arbolito redondito de una soja pequeña, y algunos tenían esta espinita, pero entonces llegábamos a la casa y pintábamos ese arbolito, y eso era lo que se ponía. Después vinieron los pinos esos que introdujeron a nuestra tradición, pues. Los plásticos. Compadre, huelen un poquito, huelen a pino. A quimpain. Sí, a quimpain. Yo he visto algo de Navidad a base de hojas de yagrumo. Son preciosos también. Vi uno hoy que doña Marta Seda lo... de hojas de yagrumo, muy bonito. Muy bonito, hecho en hojas de yagrumo. Y fíjense, compañero, que el propósito de la Navidad boricua no es beber y comer y hacer fiestas. Estas son fiestas religiosas. El compartir sanamente. Compartir y celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es la base de toda la Navidad. Ese es el punto más importante de la Navidad. Claro, claro. El nacimiento de nuestro niño. Claro. Por esa misma razón, nosotros, ¿verdad? Siempre, yo me acuerdo, la fiesta, pues, se le daba siempre una connotación religiosa, que es la que debe ser, ¿no? El nacimiento. También está la fiesta de pueblo, que es la fiesta, pues, donde todos parrandeamos, todos disfrutamos. Esa Navidad que como que es el nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Pero disfrutamos a veces pueblerinamente también. Y la parte religiosa, aquí en Puerto Rico se hacían, como en otros países, se hacían las posadas. ¿Qué es eso? Las posadas es otra costumbre, es una costumbre latina mayormente, pero también se introdujo en Puerto Rico, la parte más religiosa, donde se cantaban villancicos, porque el villancico no solamente es el jingle bell, ¿no? Es villancico latino, como ejemplo, ese villancico que dice, hacia Belén se encamina María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Y villancico así, alegría, un sinnúmero de villancicos que se cantaban en las posadas donde se visitaban ciertos hogares, ¿no? Se hacían actos religiosos, lo más bonito. Esa es la parte religiosa. Nosotros también le hacemos la parte de parranda, sí, donde visitamos al amigo, visitamos al compadre. Hacía tiempo nos visitábamos a la familiar y le cantamos un aguinaldo empezando de esta manera. El aguinaldo jíbaro puertorriqueño, que le llaman el aguinaldo de puerta, ¿no? ¡Échale, compadre! Navidades me gusta trullar y alegría llevar a mis amistades. Las festividades bien las encantan y pueblo se aferra a las tradiciones, cantan sus canciones
en el Soberao, cantan sus canciones en el Soberao. Celebran con gozo y en una vigilia toda la familia al verla rebosa de alegría retozo, y un cuatro sonao viene acompañado con el trovador y canta el creador en el Soberao, y canta el creador en el Soberao. Esto es tradición, mi compadre. Lelo Lai bien sonado. Bien sonado, este es bueno. Mire cómo repique este Lelo, lelo, lai, lo lai, lelo, lela. Aún con el frío se ven los guateyes cantando a los reyes, este pueblo mío. Dentro del bohío, todo preparado y bien adornado, un bello pesebre, razón que celebre en el Soberao, razón que celebre, compadre, en el Soberao. Con la briselada van hacia el fogón, hacen el sopón, la buena brigada, gallina guisada, con mucho recao, nadie se ha quejado, tomando la siesta, y sigue la fiesta, Juan, en el Soberao, y sigue la fiesta, en el Soberao. Ya tengo el cuatro encoldado para irme a correr los ejes, desde el barrio de Mameyes hasta el Carite Mentado. Cuando saco el seis, yo viajo allá en casa el compadre Darío. Óigale, juro por mi albedrío y a fe que me llamo justo, que van a bailar de gusto hasta la piedra del río. Nadie me pone un pialante que estando yo guayao, con mi cuatro bien afinado y una jiba de delante, mi varillero talante y mi cuarte mascaura me hace. Con un güiro y una lata, no le habrá nada. No le habrá nada. ¿Eh? Se incluyeron las tunas, se incluyeron todo eso, ¿verdad? Las jondallas, todas esas cositas, y nuestra música puertorriqueña y ha ido pues evolucionando. Sí, claro, y algunas de ellas le han dado un mal sentido a nuestra Navidad, como que es un asunto de yo ir a entrar a tu casa, darte una pajanda sin avisarte, y comerme y tomarme lo que tú tienes allí, sin preguntar siquiera, ¿verdad? Van a una casa. Claro, antes no era así. Antes la pajanda se llevaba con mucho respeto a una casa. Claro, claro. Cuando llegabas a una casa, el dueño de la casa te recibía con un verso religioso, te mandaba a entrar. Y tú ibas a la sala de la casa a cantarle al nacimiento del niño Jesús, a la Virgen María, a los reyes. A muchas de estas cosas tenían también connotaciones bíblicas, ¿verdad? Versos, pasajes, salmos, que eran los que se cantaban en la sala de la casa con mucho respeto. No eran revolú con trompetas y tambores, comparsa que entraba a tu casa, nada de eso, es parte de nuestra religión. No comparsa, sino una batucada. Una batucada. Eso no es nuevo. Tiene sus motivos en otras ocasiones, pero es bien importante, ¿verdad?, conocer que el mensaje de cristiandad y de hermandad y de llevar a la casa no es preocupación porque hay 20 carros ahí que van a entrar a mi casa a comer y a beber. Entre ellos hay canciones que denigran nuestras trullas, como si te dan una pajanda con un pote y una lata,
Que si te dejan la bañera como una piscina, te puyo con la, que si, eso, te hinco con eso, la puya y... eso es un asunto puramente comercial y denigra lo que es el respeto de una tradición nuestra, de lo que es llevar una trulla a un amigo para que se sienta bien, no es llevarle preocupaciones uh-huh. porque me van a comer lo que hay en la alacena. Las parrandas puertorriqueñas van a llevar y nunca a buscar a ningún hogar. Siempre a llevar la alegría. Vamos a llevar alegría. El mandato. Claro. ¿Por qué? Porque la parte de nuestra tradición en el servicio, en el dar lo que tenemos, y el jíbaro del campo llevaba su arte a las demás casas, especialmente en esta época de Navidad. Y pregunto, ¿de dónde viene esa tradición de parrandas aquí en Puerto Rico? ¿Cómo empezó esto? Bueno, la literatura nos dice a nosotros que el cuatro y el tiple comenzaron alrededor del siglo XIX. De ahí en adelante comenzaron a hacer las trullas, ¿verdad? Pocas o ninguna parte en el mundo llevan unas trullas en las que uno se presenta a una casa a tocar y a cantar y entrar a la casa a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, a veces sin ningún aviso. Y la persona ya desde esta época, ¿verdad? Primero con lo que se conocía como el tiple, que era un instrumento nuestro de tres cuerdas. Igualmente, uh-huh. al mismo tiempo que comenzó el tiple, comenzaron otros instrumentos como el cuatro puertorriqueño, uh-huh. que tenía cuatro cuerdas. La bordonúa vino después que el cuatro puertorriqueño, que es como una guitarra con 12 cuerdas y tiene un sonido peculiar, y se acostumbraba para acompañar al cuatro. Uh-huh. Mi papá me cuenta que lo que llevaba una pajanda a veces era un cuatro y un güiro. No había a veces ni guitarra porque no todo el mundo tenía el dinero claro. para comprarse una guitarra. Y el cuatro o el tiple lo hacían en el mismo campo del tronco de mango, de caoba. Dicen que las hacían de tripas de pollo, con clavijas de madera, y tenían unos sonidos bien particulares. No es el cuatro moderno ni la magnífica guitarra que tenemos hoy en día. Y eso bastaba para que estuvieran una noche tocando con dos o tres músicos, un tambor, ¿verdad? Que era también hecho en los hogares. Pero la alegría, el entusiasmo, claro. y entre canción y canción siempre había un verso. Se acostumbraba en la tradición la parranda. Yo me acuerdo, yo era niño cuando eso, que te llevaban la parranda a tu hogar, ¿verdad? Y de ahí se llevaba toda la familia y íbamos para el próximo hogar. Y así se iba sucediendo, cada hogar que se iban visitando, se iban todos acompañando para el próximo hogar. Se compartía lo que se tenía, no había que hacer grandes gastos ni mucho, se compartía porque bendito el jíbaro, porque lo importante era llevar la alegría, llevar la música, la versación, cuando el trovador improvisaba, cantaba, y llevar esa alegría de hermandad, de felicidad a todos los hogares. Y fíjate, el bien importante, que aunque había quizás una pobreza material en muchos de los campos de Puerto Rico, pero nunca faltaba lechón asado, arroz con gandules, arroz con dulce, pasteles, morcilla, majarete, así como distintas frutas, dulces y bebidas, coquito, vino dulce, el jonjon blanco, y había uno que le decían el curadito. ¿Cuál era ese? El pitorro cañita, el ron caña. Que se envejecía ya desde junio. Sí, porque le echaban pasa. Le echaban carne de res, le iban echando para curarlo, coco, le echaban de todo eso. Y lo enterraban. Entonces iba y lo enterraban para que fuera ahí. Estamos hablando. Muchas veces lo hacían, el pitorro lo metían en coco en sí, okay. y le ponían un taponcito. Y ahí que se fuera curando poco a poco. Para los que no conocen el pitorro, estamos hablando de alcohol etílico. 100 grados que... se bajaba un poco el alcohol, no con agua ni con otras cosas, sino con frutas, como dice Juanja, ciruela, pasa. Y que se obtenía de la caña de azúcar. Pues eso era alcohol etílico. Y se le echaba hasta filete de res también. Mm. Amargo de angostura, que es para eliminarle un poco el tufito. Y frutas. Y cuando usted se daba un leñazo de eso, mi hermano, le salía hasta humo, hasta por la oreja. Eso está por el liga, 100 grados. Como dijo Tony, el tiple vino primero que el cuatro, o sea que fue uno de los instrumentos en que empezó la tradición de la Navidad.
vamos a hacerle un homenaje de Lorenzo Covalle Gandía. Y dice, dulce es para el alma inquieta en una noche de enero escuchar a un carretero cantar desde su carreta. Dulce es sentir la coqueta brisa que besa la fuente. Dulce es sentarse en el puente a ver las aguas pasar, pero es más dulce escuchar la voz de un tiple doliente. Sí, señor, fíjate que esas voces de estos instrumentos que poco a poco hemos podido ir rescatando, ¿verdad?, a través de distintos grupos. Ya hay distintos discos que nuestros amigos de Agiterapia pueden conseguir las voces de nuestros tiples a través del Instituto de Cultura de Puerto Rico, y pueden escuchar cuál es el sonido de estos instrumentos. Nosotros a veces la utilizamos en nuestras grabaciones. Por ejemplo, el tema de Agiterapia, nosotros lo grabamos con el tiple, con macho o tiplón, y con la guitarra. Todavía seguimos rescatando nuestra música. Pero fíjense, la Navidad no es simplemente el 24 de diciembre. Cuando llega Año Nuevo, tenemos nuestra peculiaridad, ¿verdad?, que es una fiesta en familia. Uh-huh. Todo el mundo quiere estar con su familia. ¿Qué hay ese día en nuestros hogares? Fiesta, alegría, algarabía, música, comelona, y sobre todo, fíjense, una de las cosas que nos distingue es todavía en muchos hogares, las personas escuchan la declamación del poema El Brindis del Bohemio. ¿Usted sabe quién escribió eso, Juanja? El Brindis del Bohemio lo escribió Guillermo Aguirre y Fierro. Ya en esa festividad se acostumbran también, costumbre que nosotros hemos incorporado de otros países, y en este caso de los chinos, los fuegos artificiales, los petardos, ¿verdad? Esas explosiones que nosotros incorporamos, eso no es nuestro, eso es de otras culturas que nosotros traemos para acá. Sí, sí. Los pitos, las trompetas y los juidos, cuando llegan las 12, eso es un revolú. Las misas de Aguinaldo, nosotros nos levantábamos de madrugada, ya a las 2 o 3 de la mañana estábamos desordenando por la plaza, para poder entonces meternos a la misa de Aguinaldo. La verdad es que se disfrutaba esa niñez. Bueno, y fíjate, ya vamos por la misa, ya vamos por el día de Reyes, la víspera de Reyes. Juanja, ¿cuáles eran los regalos? ¿Qué te trajeron a ti los Reyes? Bueno, pues, ¿sabes qué? Cuando uno era muchachito, le traían un revolvito a uno con los joyitos aquellos de fulminante, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces, tú no duermes. Esa noche tú no duermes, pendiente. Y mi hermano y yo, chacho, tan pronto ve que le poníamos los joyos y nadie más dormía en la casa porque empezábamos a disparar. Bla, bla. Entonces ese juguete que te traían ese año, te lo escondían. De momento el juguete se desaparecía. El otro año, tú veías el mismo juguete. Y digo, apareció y te ponían el mismo juguete. Y no sé si la cosa estaba mala. Ay, Dios mío. Juanja, y fíjate, a mí nunca me faltó un juguetito, aunque fuera un camioncito de lata, un revolvito. Pero en el barrio que yo vivía, barrio Semil, había una familia de 12, de 14 muchachos, que no había un juguetito para ninguno. Y era triste verlo como ellos salían a la calle a ver los demás jugar, y ellos no tenían ni siquiera una bolita, ¿verdad? Todavía me acuerdo de las caras de tristeza de esas personas, no simplemente de los niños, sino de los padres, que no tenían la capacidad de regalarle ni un revólver de fulminante a toda su familia. Después, de ahí fue donde Felipe Rodríguez pegó la canción aquella, Los Reyes No Llegaron. Los Reyes No Llegaron. ¿Te acuerdas? Madre la puerta a un niño que está pidiendo amparo. Y de ahí fue que vino la canción que la pegó. Y un juguetito, si quieres. Y un juguetito tenía. Pero también habían esas estampas tristes. Una vez, ya grande, haciendo la obra a través de instituciones cívicas, fuimos a un hogar en el barrio Cubones de Villalba, eso es monte adentro, donde no había ni agua ni luz. Allí encontramos una familia. Sí. Y me acuerdo que le llevamos un camioncito Tonka
a un niño pequeñito, sumamente contento. Él no lo creía que ese juguete fuera para él. Cuando volvimos el próximo año, ese niño tenía todavía el camioncito remendado con pedacitos de lata que él había conseguido. Y ver aquel camión era una obra de arte, porque él había arreglado sus gomitas y todavía tenía el mismo camioncito. Y les digo esto porque nuestros hijos a veces no valoran. Simplemente vamos a una cadena comercial y compramos 100, 200, 300 dólares en juguetes, los rompen, y nosotros los papás somos tan alcahuete que vamos y compramos otro. Y no aprecian, ¿verdad? No es simplemente el juguete, sino el significado de ese regalo, que significa, ¿verdad?, lo que se le llevó a Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesús nace y llegan los reyes, ¿le regalaron qué? Oro, incienso y mirra, ¿verdad? Ese es el significado. Vamos a cantar a los reyes. ¿Qué le canta? ¿Qué le voy a cantar, compadre? Vamos a cantar a Aguinaldo Cagüeño. Los magos de Oriente. Alegría, viven todavía.